amigos, es momento de establecer un contacto con Leonel Marcos, el gerente general de Venetur Mérida, quien nos informará sobre el ataque perpetrado por parte de grupos fascistas a las instalaciones del Hotel Venetur en esa entidad. Buenas noches, adelante. Sí, buenas noches, gracias por el pase en vivo. Estamos acá en este momento en el Hotel Venetur, donde hace aproximadamente 2 horas fue acto de vandalismo de estudiantes que se hacen llamar estudiantes de La Paz, los cuales se vio la violencia que demostraron hacia el Hotel Venetur, una empresa que es una empresa prestadora de servicios a turistas nacionales e internacionales, sin importancia, que atacaron al hotel con objetos contundentes, asediando a nuestros huéspedes, a nuestros turistas, a nuestro personal, en el cual pues se afectó por el tema de alarmante pues que estas personas ocasionaron hacia las instalaciones del Hotel Venetur Mérida. Recuerden que este ya es el tercer hotel de la red de hotel de la cadena Venetur, la cual ha sido asediada por estos grupos violentos, estos grupos fascistas, lo cual demuestra que son violentos y lo que buscan es la violencia hacia el Estado de Mérida, es la violencia para poder generar odio y zozobra en la colectividad merideña. Bien, es importante conocer también, no sé si nos está escuchando, también nos puede dar mayor información de cuál es la situación actualmente. Sabemos que esto inició hace algunas horas, pero ya está calmada la situación y lo más importante de todo, la situación de los turistas, las personas que están hospedadas en el Venetur. Sí, gracias a Dios pues logramos reubicar a nuestros huéspedes que estaban cerca de la avenida Universidad. Se lograron reubicar a espacios fuera del peligro, sus vehículos también. Gracias a Dios no hubieron daños de gran impacto, solamente algunas partes de la infraestructura que recibieron objetos contundentes, en este caso como piedras, botellas, el cual fueron a las instalaciones del hotel, amenazando, gritando, con quemar las instalaciones y el personal no salía a apoyarlo. O sea, algo ilógico que también llama a estas personas violentas que generan es la violencia. Entonces, gracias a los organismos del Estado que hicieron presencia, tanto la policía como la Guardia Nacional, lograron poder que estas personas persuadirlas y que, bueno, repelarlas y que se fueran a sus casas, pues a sus sitios, porque es prácticamente gente que es de la comunidad. Se veían muchos jóvenes que lo usaban como carne de cañón para poder hacer estas manifestaciones, la cual nosotros pues repudiamos, y aquí pues los trabajadores del hotel y tanto la gerencia como tal pues unía la mano para trabajar en base a en pro de lo que es el cuidado de nuestros huéspedes. Y bueno, atentos, pues en estos momentos, gracias a la Guardia Nacional, se lograron retirar y no hay más violencia como tal. Está todo en plena calma. Bien, muchísimas gracias, amigo. Era Leonel Marcos, el gerente general de Venetur Mérida, como todos sabemos, esa cadena que está integrada por diferentes hoteles en diferentes ciudades de nuestro país, que además presta una labor social importante para todos los turistas que están en nuestro país, en el exterior, que vienen a visitarnos. Y lo más interesante de todo, una frase interesante: los jóvenes se prestan como carne de cañón, una situación que describe él que se vive en diferentes partes de nuestro país, inclusive las afueras de las instalaciones de nuestra planta televisiva, a esta hora venezolana de televisión, donde continúa el asedio a nuestra planta y también a trabajadores de nuestro canal. Nosotros, por supuesto, más adelante les estaremos presentando esta y otras informaciones. Ustedes continúen con la programación de nuestro canal Venezolana de Televisión.